Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero por Mambo In Radio. Salsa con Causa, sin mitos tontos ni caprichos de fanáticos necios, sin arengas engaña muchachos. No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p, donde encontrarán mis artículos sobre estética musical, sobre historia de la música occidental, sobre historia de la música cubana, sobre historia del jazz, donde ya estamos en la treintena de capítulos y luego haremos la historia de la salsa. También encontrarán mis artículos sobre Tito Puente, sobre Héctor Lavoe, sobre Chivirico Dávila, sobre el Bugalú, sobre Charlie Parker y otros más. Y por cierto, también pueden encontrar los programas de Salsa con Causa anteriores. Salsa para nosotros no es tumulto. Salsa para nosotros no es bullanga. Salsa para nosotros no es argolla de sordos. Salsa es arte musical y su disfrute y apreciación es individual y personalísima. Intuito personal. Por lo tanto, 2, 3, 4, 5, 10 o 100 personas disque salseritos bravos no hacen salsa buena o buena crítica y apreciación. No te confundas. La apreciación del arte es individual y depende de tu cultura y tu calidad espiritual y formativa en el campo de la música en general. Por lo tanto, tus amigos de barrio o los borrachines de cantina o los mermeleros e ignorantes locutores de salsa monga o salsa de catre alegre que no saben ni jota de música, no te van a decir qué es salsa y si esta es buena o mala. No te confundas ni te dejes estafar. Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero. Ahora escucharemos, como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, otra producción peruana o inca. A mucha honra y orgullo va para ustedes el tema o número musical titulado Volando, y que ejecute el gran maestro conguero inca Coco Lagos y sus orates para el álbum Gózalo Bugalo Tropical volumen 3 con el sello Vampisul de España del año 2007. Ahí sí toca muy bien el muchacho. Damas y caballeros, el sello MAG, el sello de las grandes contrataciones, se complace en presentar a su más grande atracción del presente año. Con todo gusto presentamos al fabuloso, al extraordinario Coco Lagos y sus orates. A ese muchacho toca bestial, una bestia tocando. Thank you.
la charanga, una de las mejores de Nueva York y que inspiró a muchos músicos en la Gran Manzana. Me refiero al maestro cubano José Fajardo, quien abre la salsa de los años 60 con su calidad musical. Precisamente escucharemos un tema que sonó mucho y se titula Ritmo de Pollo, autoría del maestro José Fajardo y que ejecuta musicalmente José Fajardo y sus estrellas para el álbum Ritmo de Pollo con el poderoso sello Panar del año 1959. Ritmo de Pollo, lo que tiene Fajardo. Ritmo de Pollo, lo que tiene Fajardo. Yo he visto a una jovencita bailando esta rica salsa. Yo he visto a una jovencita bailando esta rica salsa, moviendo su cinturita con ritmo pero gozando. Siente sabroso, bailando esta rica salsa, usted se siente sabroso, con este ritmo meloso de la orquesta de Fajardo. Ritmo de Pollo, Pollo, lo que tiene Fajardo. Ritmo de Pollo, Pollito, es lo que tiene Fajardo. Thank you.
excelente tema de salsa dura, neta y pura. Se trata del número musical titulado Real Thing, el verdadero, autoría de Joey Pastrana, y que ejecuta musicalmente Joey Pastrana y su orquesta para su álbum Real Thing, el verdadero, con el sello Cotic del año 1970. Escuchen ese solo de conga de Willy Pastrana, el hermano de Joey, y esa despedida de timbales del maestro Joey Pastrana. En los coros están Sonia y Becky Rivera, que no eran hermanas, una era la esposa del conguero Willy Pastrana. En los metales están Larry Spencer y Manny Durán. Las varas son de Jack Hitchcock y Robert Roldán. El piano es de Mike Ríos, el bajo es de Charlie Rodríguez y en el bongo Guillermo Pizarro. En este tema pueden apreciar el respeto musical profesional del maestro Joey Pastrana a su público, toda vez que sus metales y varas son de jazz, son de la más alta calidad, y su rítmica es excelente, señor, conjuntamente con su bajo y su piano con buen tumbao. Los lunares podrían provenir del frente vocal y coral, pero este tema musicalmente es una joya valiosa. Esto marca una gran diferencia, ya que en la misma coyuntura histórico-musical, Willy Colón y Héctor Lavoe te metían unos metales chillones y rompeorejas y revienta oído, que para qué les cuento, si ustedes lo saben bien o lo han sufrido bien o mal. Los amigos que dicen que son buenos ya, la celosía lo tienen para lo malo ya. Alalae, alalae, ele, las cosas de yo allá. La justicia, no, no, no me da nada. Hasta mujeres que dicen que no puede más. La 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 la. Yeah.
de Venezuela viene la sabrosura, la sandunga y el sabor que me gusta. Gozaremos la temperatura ambiente y el olor salsero que me eriza la piel. Se trata del tema Para Guarachar, autoría de Pepe Tobar. Canta Gender Zulbarán con Larry Machado y ejecuta musicalmente la orquesta La Banda y su Salsa Joven para su álbum La Banda y su Salsa Joven con el sello RCA del año 1978. ¿Y saben por qué me encanta esta orquesta llanera y todos los temas de esta placa? Por una razón sencilla, y es que todos los arreglos y la dirección musical es responsabilidad de un peruano magistral. Me refiero al legendario pianista inca Alfredito Linares. Si es peruano el swing, ahí estoy yo, mi amigo.
de las mejores trompetas salseras del mundo. Me refiero al maestro venezolano Pedro Rafael Chaparro, quien fuera el metal de oro de Richie Ray y Bobby Cruz. Pues bien, Chaparro nos trae en género de guajira el tema Guajira Mami. Canta Víctor Rodríguez con el coro de Leo González y que ejecuta musicalmente Chaparro y su orquesta con el respaldo del gran maestro trompetista Adolphus Dodge Chitán, el indio Cherokee. La otra trompeta legendaria de Richie Ray y Bobby Cruz para su álbum Este es Chaparro, con el sello Rico Record del año 1971. Bellísima pieza musical que, por cierto, fue opacada por el monopolio Fania en su tiempo. No lo olvides, el gran maestro trompetista Pedro Rafael Chaparro tocó en las mejores orquestas de Nueva York, como fue el caso de Tito Rodríguez, con Machito, con Pérez Prado, con Tito Puente. Y esta fue su primera placa como solista. Thank you.
viene el tema El Candado y la Llave, canta el panameño Camilo Azuquita y ejecuta musicalmente Caco y su orquesta para su álbum Caco y Azuquita, unión dinámica con el sello Alegre Record del año 1976. No lo olvide, Caco tuvo una excelente orquesta siempre y siempre contó con cantantes espectaculares, señor, tales como Julián Llano, Chivirico Dávila, Meñique y muchos más. Por eso es que Héctor Lavoe nunca pintó ni figuró con la orquesta de Caco, a pesar que Héctor Lavoe le rogó a su paisano Caco Bastar que le dé un chance en su orquesta. Y obviamente que Caco tenía dos monstruos como soneros, Chivirico Dávila y Julián Llano. A lo más le permitió a Héctor Lavoe que haga coros a esos grandes maestros soneros antes mencionados. La mafia Fania nunca dejó que levante cabeza a Caco a pesar de sus excelentes producciones, por la sencilla razón que Caco era muy amigo del gran maestro pianista Charlie Palmieri, el gigante de las blancas y negras, y además enemigo mortal de Gianni Pacheco. El candado y yo la llave. Por Dios, no te hagas mala sangre. Vive la vida sola, vive la vida sola. Déjame que me largue. Soy rumbero y que ejecuta musicalmente La Séptima Clave de Venezuela para su álbum La Séptima Clave y su Salsa con el sello Besol del año 1978. Me encanta la interpretación del sonero, con melodía que te dibuja bien la letra, con bonito timbre de voz. Y además ese coro tiene una afinación excelente que causa placer escucharlo. Esa línea de metales es señorial, la línea rítmica es cumplidora. Buena ejecución musical en general. Ya llegó el que no invitaste a la fiesta. Y vino un poco disgustado, no vino de saboteo,
ahora mismo me regreso, antes quiero que me escuchen. Si hoy de menos me tomaron, la espalda me la dieron, ¿pa' qué tanta hipocresía? Yo soy el rey de la rumba, a mi vuelo limpia bota, del pobre del barrendero, a mi gente yo la quiero. Al que blanco, al que viejo y a los negros. Le dedico aquí esta rumba, la saqué para los pobres, de los barrios, de los cerros, y que Dios me lo ayude. Escucharás un guaguancó legítimo y en regla y de ley, un guaguancó de esencia y forma cubana neta y pura. Se trata del tema Guaguancó Callejero, y que ejecuta musicalmente el gran maestro Zenén Suárez y su orquesta. Para su álbum, Zenén Suárez y su conjunto Tropicana Nightclub, Guaguancó Callejero, con el sello Tumbao Cuban Classic del año 1994. Una cosa es el guaguancó ejecutado en Nueva York o Puerto Rico, y otra cosa muy pero que muy distinta es el guaguancó ejecutado por los padres creadores de este género musical. Y eso último es lo que escucharás, pues. Vale decir, pura escuela cubana con el gran maestro Zenén Suárez y su conjunto del Tropicana. O sea, con ese conjunto bailaban las bellas artistas de Hollywood, que eran llevadas especialmente en aviones privados para el baile en Cuba, donde además se reunían empresarios y políticos y gente del jet set. El guaguancó que se hace en Nueva York o Puerto Rico posteriormente es palia copia del saoco y la sandunga y el swing que escucharás en breve. Salsa con causa el Olimpo del oído salsero. Y esta es la recomendación de nuestro inquieto rumberito Arturito del Castillo Yap, nuestro asistente técnico salsero. ¡Mira!
tema clásico y titulado La Bien Paga, y que ejecuta musicalmente el gran amigo del trompetista Pedro Chaparro, y que además estuvo respaldado por la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz. Me estoy refiriendo al maestro saxofonista venezolano Johnny Sedes y su orquesta. Este tema lo encontramos en su álbum Vuelo CBS New York Caracas, con el sello CBS del año 1977. Na te debo, na te pido, me voy de tu vera y olvídame ya. Ya he pagado con oro tu carne morena, no maldiga vaya que estamos en paz. No te quiero, quiero a otra, si amor tú me diste, amor yo te di. No me eches en cara que todo lo perdiste, pues yo a tu vera todo lo perdí. Bien paga, tú fuiste la bien paga, porque tus besos compré y a mí me supiste dar por un puñado de parmé. Bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer. Soberbio y poderoso cantante que sentaba en la banca a Héctor Lavoe. Me refiero al legendario Julián Llano, gran sonero de la orquesta de Caco Bastar también, y tal como me referí en otro momento. Julián Llano era un gran sonero, junto a Chivirico Dávila en la orquesta de Caco Bastar. Y por cierto, que Caco nunca por nunca iba a sentar en la banca, pues, al gran maestro Julián Llanos por Héctor Lavoe. Por eso es que cuando su paisano Héctor Lavoe le pide a Caco que le dé un chance en su orquesta, pues a lo más que le permitió fue hacer coritos a los gigantes Julián Llanos y Chivirico en mención. Así está escrito, señor, y documentado en la historia. Lo demás es chisme barato y alaraca de ignorantes. Pues bien, escucharemos al maestro Julián Llano interpretar el tema Aquí Llegó, y que ejecuta musicalmente el gran maestro Ray Roy de Cuba, con su orquesta Sensación en Nueva York para su álbum Aquí Llegó, con el sello Americana Record del año 1972. Esta es la buena salsa de los años 70. Pero que Fania no quería que se difunda, y menos Héctor Lavoe, que le tenía bronca y envidia al gran maestro Julián Llano. Por eso el coloso Julián Llanos es poco conocido, por el monopolio radial mafioso de Fania, que no les daba oportunidad a los verdaderos maestros soneros, como es el caso del gran Chivirico Dávila, del gran Pete Bonet, Manny Román, Néstor Sánchez, Julián Llanos, etc. Salsa con causa, el Olimpo del oído salsero.
el tema Goza y Baila, y que ejecuta musicalmente Pepe Avilés y su Orquesta La Magnífica para su álbum Pepe Avilés y su Orquesta La Magnífica Sonrisa Nada Más, con el sello Borinquen del año 1975. Baila, baila con este ritmo sabroso.
Muchas gracias, amigos, por su generosa deferencia y atención. Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo In Radio, esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno, todos los lunes a las 8 de la noche, y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana, siempre en hora de Perú. Y para despedirnos, los dejo con un tema peruano al 1000%. Me refiero al número musical titulado Giri Giri Bon, de la autoría del venerable maestro cubano Silvestre Méndez. Canta el gran maestro, pianista y compositor inca Charlie Palomares, que en paz descanse, y que ejecuta musicalmente el combo de Pepe para el álbum Gózalo Bugalú Tropical volumen 3 con el sello Bampisul del año 2007. Músicos salseros bravos de la milenaria tierra del dios Inti, disfrútenlo con oído musical. ¡Chao! Y que mi Dios los bendiga. ¡Arriba Perú! Estimados amigos, les agradezco su atención a nuestro programa. Los saluda Arturito del Castillo Chap, el asistente técnico salsero. Y bendiciones a todos los seguidores que comparten nuestra programación. Los espero el próximo lunes. ¡Chao! Giri giri bo, giri giri bo.